Hasta 36 millones de mujeres en edad reproductiva miran con inquietud el mapa de Estados Unidos para saber dónde tendrán garantizado el derecho al aborto después de que el Tribunal Supremo revocara este viernes la sentencia que la protegía constitucionalmente desde 1973. En California existen clínicas de planificación familiar como Clarice Hell donde no se practican abortos, pero se prestan otros servicios sanitarios. Ayudamos a que tomen la mejor decisión y si eligen abortar, se les ofrece terapia y unos servicios determinados para que puedan volver también después del aborto. Esto nos permite trabajar de una manera muy neutral. Además de atención psicológica, tanto embarazadas como aquellas que deciden interrumpir la gestación. Clarice Hell lleva prestando sus servicios a la comunidad durante más de 45 años. Ofrecemos cuidados médicos, mentales y servicios de apoyo que se centran en la persona en su conjunto, no solo en el apartado físico, sino también en el emocional y el espiritual cuando vienen aquí. Así que ellas pueden respirar profundamente y estar tranquilas porque aquí las cuidamos. Asociaciones a favor del aborto y otras organizaciones civiles buscan ofrecer apoyo financiero y legal en formato bilingüe a estas mujeres para que también sientan que California es ese santuario de los derechos reproductivos en el que otros estados se miran. En el estado más poblado del país, con casi 40 millones de habitantes, se practicaron en 2020 más de 154 mil abortos legales sobre el total nacional de 930.060, según el Instituto Guttmacher, dedicado a la investigación en asuntos reproductivos en Estados Unidos.